En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba. Donde estás vos, está Osvaldo Fantini y compañía, con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero, con un nuevo centro de distribución YPF Directo. Agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles, todo en un solo lugar. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía, YPF Directo a vos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos repasando, como todos los días, la actualidad para el sector productivo. Antes presentamos estos anticipos. Hoy en Mundo Agro, jornada Ganadería 2020 en Villa de María del Río Seco. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos anticipó que habrá créditos para productores bovinos del norte de la provincia de Córdoba por un monto de 60 millones de pesos. Prometen tasas inferiores al 20% anual. También el Cambio Rural 2. ¿Qué significa? Hablamos con el ingeniero Eduardo Martelotto, director regional del INTA Córdoba, quien anticipa cuáles son las modalidades que va a alcanzar esta nueva etapa de Cambio Rural. Y como cada apertura de semana, presentamos los resultados del remate de Hacienda de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima en la Sociedad Rural de Jesús María. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinsacate. Se concretó en Villa de María del Río Seco la denominada Jornada Ganadería 2020 para el futuro y la proyección del sector ganadero en todo el noroeste provincial. Una jornada que contó con cerca de 300 asistentes y que fue organizada, convocada por las sociedades rurales de todo el arco noroeste, también auspiciada precisamente por la Secretaría de Ganadería. Porque más allá de las disertaciones de especialistas que hablaron precisamente de lo que significa profundizar el sistema productivo en cuanto a la ganadería, lo más destacado es que luego por la tarde en un seminario taller los propios productores ganaderos pudieron plantear ante las autoridades los elementos que más necesitan para este tipo de producción. Al término del encuentro hablamos con el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, el doctor Julián María López, quien la oportunidad anticipó que se vienen créditos de Bancor para el sector ganadero del arco noroeste cordobés por un monto cercano a los 60 millones de pesos. La nota con el doctor López, titular de la cartera de Agricultura. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro. Bueno, ministro, hacemos un balance de lo que ha dejado esta jornada. Primero, lo principal, bueno, lo veíamos cuando se analizaban las conclusiones de cada uno de los grupos, toman nota y esto ha sido una devolución. Hay mucha atención, ¿no?, a esta cuestión particular donde cada uno hace la lectura de lo que en definitiva es la actividad económica del norte que está decaída, pero bueno, se apunta a ponerle valor de vuelta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para nosotros, en realidad, la producción agropecuaria es el motor productivo y económico de Córdoba y de la Argentina. Por eso tratamos de ponerle mayor énfasis a la solución de los problemas que nos aquejan y por eso tratamos de generar estos espacios de debate, de discusión, de trabajo, que ha sido un verdadero éxito, ¿no? Alrededor de 270 inscriptos, más todos los funcionarios y los representantes de entidades que también se han acercado para discutir de las distintas problemáticas y donde nosotros venimos, como decimos siempre, ¿no?, pararnos
sentarnos en una tarima para dar clases sobre lo que hay que hacer, sino también con mucha humildad a ponernos al servicio de cada uno de los productores, a escuchar los reclamos y a trabajar por la solución de los problemas que están. Y también mostrar cuáles son los avances que hemos tenido sobre las cuestiones que en este tiempo que transcurrieron se pudieron ir solucionando. Bueno, marcó alguna fecha, o sea, hay un compromiso de algunos puntos a trabajar en el corto plazo, también otras reuniones de este tipo en otros sectores de la provincia. Sí, sí, esto los productores nos han planteado, a que podamos trasladarlo a otros puntos. Seguramente Cruz del Eje, de Anfunes, Villa Dolores, se transformarán de alguna manera en escenario donde podamos generar también esta mesa de trabajo. Y bueno, nosotros siempre nos vamos planteando desafíos, y los desafíos tienen que ver con cumplir en tiempo y forma, con lograr llegar a soluciones que este gobierno siempre pretende que tengan el máximo de consenso posible, porque las soluciones, cuando llegan con consenso, también son mucho más fáciles de cumplir, y además cuentan obviamente con una legitimidad social muy importante, que no es un tema menor a la hora de decidir desde un Estado tomar soluciones. Y por el otro lado también, tratar de agilizar algunas cuestiones, sobre todo lo que tenga que ver con ordenamiento territorial, con bosque nativo, que sabemos que en este sector de la provincia es sumamente imperioso que podamos hacerlo, porque bueno, esto va generando obviamente un atraso importante, eleva los costos de producción y también permite que el productor no pueda, no permite que el productor pueda crecer en, justamente en cabezas de ganado y en lograr más eficiencia en cada uno de sus sistemas productivos. Hablando de ganado, una de las cuestiones habladas fue lo referido concretamente a una línea de crédito para incentivar la actividad. ¿Esto está en marcha? ¿Se va a anunciar? Eso se va a poner en marcha en poquitos días. Estamos todavía trabajando con el Banco de Córdoba para poder afinar algunos números para que al productor le quede la tasa más conveniente posible, pero tenemos en líneas generales una idea de colocar un crédito por alrededor de 60 millones de pesos como un inicio, como una etapa, que luego obviamente, si es viable, podrá crecer, como lo hemos hecho con otras líneas, lo hemos hecho para la siembra de cosecha fina a principio de año, para el sector tambero allá por el mes de abril o mayo, cuando los productores nos planteaban a través de la mesa de enlace la necesidad de asistir económicamente, cubrir muchas veces ese déficit, ese desfasaje económico que tenía el productor cuando no se le daban los aumentos de leche necesarios y había un incremento en los costos de producción. Y en este caso particular la idea es trabajar sobre la reposición de vientres, sobre la adquisición de reproductores. Y bueno, contamos con tres o cuatro líneas, que una es esta que manifestábamos, a 36 meses, tratando que quede por debajo del 20% para el productor anual. Y tenemos otras líneas que tienen que ver con inversión productiva, que es una línea vigente en cada uno de los bancos, que se vuelcan fundamentalmente a infraestructura. Y por otro lado, la compra de reproductores, que puede ser a través de esta línea o a través de la tarjeta Agrobancor, si logramos convencer de alguna manera a los cabañeros cordobeses que se puedan sumar a esta idea. Hablaba recién del tema bosques nativos. Hoy se concretó una reunión con algunos miembros de la mesa de enlace. Bueno, están pidiendo un cambio en la ley. ¿Esto será factible? Hay que trabajarlo. Nosotros creemos que Córdoba tiene una ley que es muy importante, pero bueno, hay decretos que muchas veces han dado lugar a dudas al momento de la interpretación de cada uno de ellos, y además la necesidad de lograr equilibrar los sistemas productivos. Nosotros tenemos muy bien claro desde el Ministerio de Agricultura la necesidad de lograr algunos cambios, porque no hay sustentabilidad ambiental sin tener en cuenta el eje social. Esto creemos que es fundamental, y en esa línea vamos a trabajar fuertemente, como lo venimos haciendo, aunque muchos resultados no son los más esperados, pero se han obtenido, se ha obtenido resultados con el tema de las picadas, se ha obtenido con algunos trámites que se pueden hacer en las direcciones de renta de cada localidad, pero nos falta avanzar en temas importantes que son los que más necesita el productor. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, Conese, TBH e Ingersoll. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03-525-446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro-norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en agrometal y mainero. Nos vamos a la pausa en un ratito, nada más hablamos de la segunda etapa del cambio rural que ha sido presentada precisamente en ámbitos de la ciudad de Córdoba. Si te grita, no te quiere. Si te pega, no te quiere. Si te maltrata,
no te quiere. Denuncia la violencia familiar. 0800-888-9898. Línea gratuita y anónima de denuncia y asesoramiento. Y a través del dispositivo Salva, sumamos otro aliado contra la violencia familiar, protegiendo la vida de las víctimas de agresiones. Ministerio de Desarrollo Social. Gobernación de La Sota. Pausa y ya seguimos.